a todos, chicos, y bueno, hoy vamos a hablar de mi historia. De minero a youtuber. Voy a contar un poco a lo que me dediqué antes de ser youtuber y lo que me ha enseñado a mí eso. Lo que me ha enseñado a mí la minería y de la tierra de donde yo vengo. Voy a empezar ya, aquí no va a haber intro ni nada. Y bueno, yo antes de dedicarme a YouTube, a las redes sociales, a creador de contenido, como se dice, queda mucho más bonito, pues yo estuve en una mina de carbón, en España, y sobre todo en el norte de España, hay muchísimas minas. Minas de carbón, donde antes era, bueno, pues, un trabajo muy beneficioso, daba muchísimo dinero, y muchas cuencas mineras de España, como digo, Asturias, León, yo soy de León, etcétera, vivían de esto, ¿no? Muchísimos pueblos, etcétera, vivían de la minería. Ahora, en España se acabó la minería, llegó la crisis, también el gobierno no ayudó, quisieron cerrarlas, etcétera, y muchísimas familias se han quedado al paro, se han quedado sin trabajo y sin nada, ¿no? Como digo, la minería, en mi pueblo, en mi tierra, que es Villablino, era lo que más dinero daba y lo que la gente vivía de ello, en Asturias muchísimo, es decir, la minería era importantísimo. Y era algo que se vivía desde dentro. De hecho, es un trabajo muy duro, es un trabajo que cuesta mucho, pero es un trabajo que a mucha gente le gustaba y que le apasionaba y que amaba la minería. De hecho, todavía allí se guarda muchísimo cariño, las minas están allí todavía, están cerradas, es verdad, no hay nada, no hay ninguna, o creo que una en Asturias que funciona, pero todavía están allí para quien las quiera ver, etc. Yo entré con 19, 20 años a la mina. Bueno, aquella era lo que había, yo quería trabajar, quería mi dinero, etc. Y entré a la mina. Fue muy duro. Estuve dos años y medio en la mina y guardo, sinceramente, muy buenos recuerdos de la mina. Por supuesto, es el trabajo más duro que he tenido nunca. Pero me enseñó muchísimo. Me enseñó, primero, a valorar el dinero. Porque allí estábamos 7 horas mínimo. 7 horas y cuarto, que es el convenio de la minería. Pero bueno, los ingenieros, etcétera, se pasaban eso y el contrato por los huevos. Y a veces nos pegamos 10 horas. Yo tenía el horario de 4 y media de la mañana hasta las 12 de la tarde, una cosa así, hasta la 1 y a veces más tiempo. Como digo, a veces hacíamos 10 horas en la mina para cobrar luego 1.200 euros, 800 euros, una cosa así. De hecho, el último año que estuve cobraba 800 euros en la mina. Impresionante, ¿eh? Y yo la verdad que, como digo, al principio me costó mucho. De hecho, la primera semana estuve a punto de irme. Dije, esto no es lo mío, yo no puedo. No puedo, no tenía ni fuerza para levantar aquellas cachomaderas, entrabas en la mina. Nunca me dio miedo, eso es verdad. Nunca te puede dar miedo. Sí que respeto, ¿no? La mina se ha cobrado la vida de muchísimas personas, de muchísimos hombres, porque es un trabajo muy duro, es un trabajo, oye, es muy peligroso, no dejas de estar debajo de la montaña, estás muchos kilómetros para adentro, es impresionante. Desde luego, como digo, me enseñó muchísimo. Me enseñó encima también a valorar más a las personas, a valorar más lo que tienes. Piensas mucho cuando estás en la mina, porque estás allí dentro, debajo de la montaña, a kilómetros, con todas las piedras encima de ti, prácticamente a punto de caerte, y que las sujetan unas tablas, unas tablitas de nada es lo que sujeta toda la montaña sobre tu cabeza. Es impresionante. Y mucho compañerismo. Yo vi mucho compañerismo. Yo, de hecho, todavía guardo muchos amigos de mi época en la mina, muchísimos. Hice grandes amigos, grandes compañeros, por supuesto hay de todo, pero por lo general todos son grandes compañeros. Si necesitas que te echen una mano, te echan una mano. Hubo muchísimas huelgas donde todos nos quedamos al paro, sin dinero, teníamos que ir a, bueno, a defender nuestros derechos, y como digo, los mineros siempre han sido muy unidos para eso. Por desgracia, se terminó, el gobierno no quiso apostar por el gobierno, o sea, por el carbón español. Se acabó y mucha gente y muchos excompañeros míos se quedaron pues sin dinero y sin trabajo. Yo tenía claro que lo de la mina era algo temporal para ganar dinero, y lo de la mina lo utilicé mucho para invertir en esto todo. Me compré una cámara, me compré un ordenador para intentar, bueno, pues mi sueño, que era ser youtuber, que era, más que ser youtuber,
comunicar a la gente, dar mis mensajes, hablar ante cámara, etcétera, y bueno, poder vivir de ello. Me costó muchos años, es verdad. Me costó muchos años, incluso en mi pueblo. Bueno, mi pueblo es pequeño, dentro de lo que cabe, es un pueblo. Entonces, como que nos conocemos todos. Se han burlado muchísimo de mí, muchísimo. Nunca lo entendí, la verdad. Yo nunca me metí con nadie. Por supuesto, soy vacilón, soy un poco chulo también a veces, pero nunca me metí con nadie. Por lo cual, nunca entendí por qué se burlaban de mí por intentar dedicarme a esto. Ahora, por suerte, me dedico a esto profesionalmente. Es mi trabajo, le echo muchísimas horas, lo sabéis. Subo todos los días 4 o 5 vídeos mínimo. Y ahora vivo de esto. Me da dinero suficiente como para vivir de esto bien. Es así, vivo bastante bien de esto. Estoy muy contento, también me lo trabajo muchísimo. Le echo muchísimas horas, estoy delante del ordenador todos los días 10 horas mínimo. Pero merece la pena y desde luego el dinero no lo regalan. Y la época de la mina, como digo, fue una época de aprendizaje. Ya no solamente a nivel de trabajo, sino a nivel personal. Como digo, aprendí mucho de las personas que estaban allí. Aprendí muchísimo de la mina. Aprendí muchísimo de un trabajo tan duro, quizás de los más duros del mundo, que es la minería. Sea mina de carbón, mina de oro, cualquier mina del mundo es durísima y conlleva muchísimo trabajo y sacrificio. Como digo, mucha gente ha muerto allí, por desgracia. Todavía me hacía gracia porque había gente que me decía, gente que no había estado nunca en la mina, los mismos que se reían porque quería ser youtuber, me decían, pero si tú has estado 2 años en la mina, si no has hecho nada. En la mina como si estás un día, como si estás 2 días, como si estás un mes. Cuidado, 2 años y medio en la mina yo considero que es mucho. Mucho, 2 años y medio. En la mina hay que ir, hay que estar allí. Los que no han estado en la mina nunca no pueden hablar de ello. Es mi opinión. Todos los trabajos son duros, cuidado, tampoco me estoy aquí dando que soy el trabajador del año ni nada por el estilo. Para nada. Simplemente sé lo que es el trabajo duro, sé lo que es estar lleno de mierda, sé lo que es cobrar una miseria por muchísimas horas y sé lo que es valorar realmente el dinero. Yo vengo de una familia muy humilde, nunca he tenido mucho dinero, por no decir nunca he tenido ni un duro, nunca. De hecho, en mi familia nunca ha sobrado el dinero, nunca. Ahora es cierto que estamos en una situación bastante buena, eso es verdad. Ahora no nos hace falta nada, estamos bien, yo estoy contento. Pero en su día sí, yo estuve durante años viviendo con lo justo. Y nunca me ha hecho falta el dinero, eso es verdad, me hace falta lo justo, mira, para pagar la casa, la comida y ya está. Yo, por suerte, vivo con lo justo, el dinero lo valoro lo necesario, es importante, pero hay que valorarlo como se merece. Porque el dinero te corrompe también, es muy goloso, te acostumbras a él. Vivir con lo justo, sobre todo feliz, etcétera, a mí esto lo que me sirvió es esto, para valorar mucho más la vida. Para valorar el trabajo y aprendí muchísimo. Esta es la única foto que estáis viendo que mantengo de esa época. Ese soy yo, con 19 años. Ahí estaba con un traje de agua, pasando mucho frío. Yo estuve en la mina La Escondida. Mina La Escondida. Como digo, grandes recuerdos. Es una época que poca gente sabe. Sí que lo anuncié alguna vez, pero nunca lo dije aquí en el canal. Y tenía ganas de decirlo. Yo antes de ser youtuber, Fui minero 2 años y medio, como digo, no estuve muchísimo tiempo, pero estuve lo suficiente como para saber lo que es estar en la mina, lo que es tirar de peso, lo que es estar lleno de mierda, lo que es tragar carbón, lo que es toser y que te salga negro. Sé perfectamente lo que es la mina, he visto a compañeros míos hacerse daño, yo me he hecho daño en la mina, sé lo duro que es aquello, sé muchas cosas que hay dentro de la mina que de verdad es impresionante. Me gustaría hacer un reportaje especial, me gustaría visitar una mina y me hubiese gustado hacer un vídeo para este canal de la mina La Escondida, de ir a visitar a mis excompañeros, etcétera, pero la mina está cerrada hoy en día. No sé si algún día volverán a abrir, me extraña, pero bueno, tenía ganas de hacer este vídeo. Por supuesto, un recuerdo a todos los mineros asturianos, leoneses, a esos mineros que se han dejado el alma en aquellas montañas. De verdad, un trabajo muy sacrificado, un trabajo impresionante, y que la mayoría de esa gente lo hace por su familia. La mayoría de esa gente se ve ya con una edad,
que pasan los años, que claro, la crisis del trabajo es la que hay, y que tienen que tirar por sus hijos, por su mujer, etc. Y tienen que estar ahí aguantando, ¿eh? 20 años en la mina es muy, muy, muy jodido. Y depende el trabajo. Yo estuve un poco de todo. Estuve ayudante de picador, que para mí es lo más complicado que hay, lo más difícil, porque te metes en un agujero así, así. Estás ahí metido que da miedo, tiras de mucho peso, es muy complicado, es muy jodido. Tragas mucha mierda encima porque todo el carbón te viene. Luego de barrenista también estuve, ayudante. Y finalmente estuve con los vagones. Como me veis en la fotografía, estoy ahí con los vagones. Y yo era ayudante de maquinista. Tenemos que meter los vagones, llenarlos de carbón, sacarlos, bascularlos, enganchar los vagones, etc. Bueno, como digo, es un mundo, dentro de todo lo jodido que es y complicado y tal, se disfruta, es bonito. La mina hay que vivirla. Yo de luego quería hacer una mención especial en este canal, porque yo también he llegado a vivir de esto, porque sé lo que es el esfuerzo, sé lo que es el sacrificio, y la mina me enseñó muchísimo. Me enseñó humildad, me enseñó compañerismo, me enseñó, como digo, a saber valorar mucho más todo, y desde luego eso, mención especial de minero a youtuber, lo que cambia la vida y a saber lo que soy el día de mañana. Ahora estoy viviendo de esto, quizás el año que viene no. No sé dónde me llevará la vida, desde luego las etapas hay que vivirlas, hay que cerrarlas y hay que seguir aprendiendo. La vida es así, aprender, 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 crecer personalmente sobre todo, y lo dicho, sobre todo ser felices. Y bueno, quería que supieras esta parte de mí, una parte que considero que es interesante, y de mi pasado. Yo empecé en la mina, mi sueño era esto. Mucho dinero de lo que gastaba era para esto, para ordenadores, cámaras, etcétera. Y bueno, creo que me salió bien. Así que lo dicho, recuerdo, como digo, inmenso para todos los mineros, para mis ex compañeros, que algunos ven mis vídeos. Y lo dicho, quiero que me dejéis en los comentarios qué os parece, qué os parece lo de la mina, qué os parece mi pasado, qué os parece a lo que me dedico hoy en día. Ya lo sabéis porque me seguís. Y lo dicho, dejadme todo en los comentarios, apoyadme con un enorme like si os gusta este vídeo. Os lo agradecería un montón, que este vídeo tuviese muchísimo apoyo. Y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga. Un saludo.